Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Minecraft llamada Mine Colonies. Fuera de cámara fui a recolectar un par de materiales. Aquí tengo cositas, maderas, ladrillos, estos pulidos y demás que me pide el constructor para mejorar su lugar de trabajo. El día de hoy pues vamos a tratar de recolectar todo a ver si podemos y a ver si podemos ver esto a nivel 3 hoy mismo. Y si no, lo más seguro es que sea el siguiente capítulo, ¿no? Pero mínimo vamos a avanzarle. Vamos a darle lo que tengo ya. Todo eso, troncos, vallas, ok. Me falta un poco de madera de roble, escaleras de abeto. ¿Cuántas? Vamos a ver, 48, ni de broma me da con esto. La mitad. Vamos a ver. Porque leñados le puse casi puros de estos, puros robles. Pero ya tenemos un buen, realmente, ¿no? Ahí tenemos ya de sobra, de lo bueno. Pues me gustaría ponerle un árbol de cada tipo para que me recolecte todas las maderas, ¿no? Estaría bien. Como yo con esas, ¿no? Faltó una, mira, genial. Ahí está. Madera de roble también necesitamos. 9. O sea, 3 troncos. Vamos a ver, porque eso sí es lo que implanté, porque ya se le está acabando. Y por eso, para tener más, ¿no? Digo, por eso igual yo planté muchos ahí en los alrededores, pero bueno, para tenerlos aquí cerca. Que no vaya tan mal. Ahí está. Aparte, 4 estantes. 4 barras de estas. Que pues no sé si tendré. Vamos a ver. 8. Son 20. Soy yo con 32. Estoy en golpes de fondo, pido perdón. Ayer grabé y no estaban los albañiles. Hoy volvieron a venir, entonces ¿es grabar con escándalo o no grabar? Pido perdón, como digo. Pero no me queda de otra. La verdad es que están todo el día así, así que no hay ni una hora en la que pueda pues decir, ay, no hay ruido, ¿no? Ahí está. Creo que eran 4 estantes, vamos a ver. Está haciendo de noche. Vamos a entregarle esto y lo demás que nos falta casi es pura lana. Vamos a ir a ver si tengo. O tener que conseguir tintes. Que por cierto puse otro mod. Lana. Acacia. Piedra. Necesitamos enredaderas. Acacia y jungla. Lo que no sé es en qué biomas está eso. Les digo, me puse otro mod. Que no sé dónde estará. Pongo que estará aquí. No la veo. ¿Por qué no está? Ay, no me digas que no lo puse. A lo mejor bajé el mod y lo copié y no lo pegué en la carpeta aquí de mods. No sé. Sí, mira, aquí está. Nature's Compass. Ah, es que está en español. 4 troncos, 4 saplings. Ok. Según yo tenemos todo el material. Vamos a hacerlo. Obviamente troncos y saplings del mismo material. ¿Y de adentro qué? Una brújula normal. 4 de hierro y redstone. Tengo hierro, pero redstone creo que no, ¿eh? Me hace falta hacerme mi propia mina ahí bajando a la altura del diamante, ¿eh? Por ahí puede haber redstone también. Pero el problema es que no sé por dónde hacerla. O por la montaña esa hay una cueva. Vamos a ver. Explorarlo un poco. Porque realmente me faltan lanas. De hecho, no vi si tengo. No tengo nada. No tengo ni una lana. Genial. Pero ya tenemos el por ahí marcado el de abedules y ovejas.
Pero pues quiero la brújula esta para poder buscar otros biomas, ¿no? Vamos a ver, porque se supone que hay una cueva por acá abajo. Entonces lo que quiero ver, a ver si sí, qué tan profundo está y todo y demás, ¿no? Vamos a ver. Y mira, por acá hay mucha cueva. Quiero ver si alguna de estas baja mucho. Y podemos, de hecho, en la izquierda del mapa se ve la mina. Como llega hasta abajo, pues ahí la estamos viendo todo el rato. Oigo mobs. Pero no sé si están justo aquí donde voy. O están arriba ya. Creo que están arriba, ¿eh? Bueno, por aquí hay hierro. Pero creo que los mobs están más arriba. Es que es lo malo de esta basura. Que las antorchas te sirven, pero aquí estorban un buen. Debe ser por aquí, entonces. Quiero ver si la encuentro. A ver si no explota. Podemos matarlo así. La verdad es que hay muchos mobs acá. Hacemos la misma, ¿no? Digo, mobs cerca parece que no hay tantos. Otro creeper. Hay que venga. Y pues así nos lo dejamos ahí con calma, ¿no? Pues lo que me gustaría o ver también si llega lejos o hacer mi propia mina. Genial. Y esqueleto también. Y Endermans y todo. Bueno, pueden subir. Pero esta cueva no se ve que baje. Si no, yo creo que se haría mi cueva, ¿eh? O sea, pasa por el lago, pero... Así, ¿qué es esto rojo que hay aquí? No sé si lo ven, pero hay algo rojo ahí. Y no sé si está más abajo o está más arriba. No alcanzo a ver qué es esto. Diría que está arriba, más bien. Pero no sé si son bloques o algo así. Y vamos a construir el Builder 3, ok. No sé, me lo marca por aquí, pero no sé qué es. Ni idea. Entonces vamos a ir por la cueva esta. Y ya si algún día bajo, pues ya mínimo está iluminado, ¿no? Entonces ya... Lo que haría sería simplemente... Pues... a lo mejor tapar la entrada y ya, ¿no? Si me estorba para el pueblo. Así que vamos a ver. Ahora vamos a tapar todo. Maravilloso. ¿Ya pasamos? Diría que no, ¿no? A lo mejor si quito este, no hay problema.
Y dije, ven que luego trato de quitar uno más para cuando subes o bajas rápido, pues poder poner escaleras y que no te pegues con el techo. De hecho, hierro ahí en la cueva, ahí también debería de quitarlo. Pero pues sí, vamos a... Hoy quería hacer eso del constructor, pero no recordaba. O sea, tengo que buscar biomas. Pero para eso necesito o quiero la brújula de la naturaleza. Entonces necesito redstone. Y hierro pues ya tengo, ¿no? Madera y todo, entonces. Ahora hay que bajar 20 bloques más. Sea, lo que me faltaba, que hubiera grava aquí. Saben que la grava es odiosa. Pero, realmente me viene bien. Porque por otras cosas necesitaremos. Entonces, a ver. Así, ¿no? Un bloque, un bloque. Que parece que se están golpeando en mi casa, con lo fuerte que suena. Pero no. Aunque no lo crean. Maravilloso. O sea, siempre se me gustaría llevar toda la grava, la verdad. Bueno, va a ser otro capítulo aburrido para variar. Pido perdón. Pero por eso entré fuera de cámara, dije, para pues tener casi todos los materiales y ya pues tratar de hacer eso del constructor nivel 3 hoy, ¿no? Pero pues realmente no. De hecho tengo un buen de basura. Un mod de mochilas no me vendría mal, de hecho. Pero bueno, por ahora por lo menos llevo grava. No, el pedernal por ahora lo dejo, tengo un par en casa y así me piden, pues ya con la misma grava lo puedes conseguir. Así que no hay problema. Nada más me dejo el pedernal. Y seguimos por aquí. Dejo una antorcha nada más. A ver, porque hay que bajar mucho, ¿eh? O sea, realmente era mi plan, o sea, hoy darle los materiales al tipo que vaya construyendo y probablemente el siguiente día acabarlo. Pero así como vamos, tiene pinta de que no. Y no sé qué dejar, pues mira, tengo uno de tierra infértil que se hace con tierra y grava, ya tengo grava, entonces mueve ese otro bloque por si me lo piden. Pero bueno, dije a ver si podemos hacer mínimo la cueva, pero el maldito pico se me rompe, entonces no puedo. Genial. Estoy me acuerdo de quitar este hierro de aquí. Mejor la miniatura por ahí así. Explorando cuevas o algo así, ¿no? Mínimo que te llame, sé que es aburrido y no avanzamos, pero te digo, quería hacer lo otro. Y quería tener la brújula para buscar los biomas y poder movernos más fácilmente y encontrar esa otra madera. Pero tomos, yo creo que fuera de cámara buscaré dónde se consigue. Bueno, la jungla, pues en el bioma de jungla, ¿no? La acacia es la que no recuerdo. Entonces, si me acuerdo de buscar para poder encontrarla. Y a ver si fuera de cámara me hago un pico, vengo por este hierro, hago la bajada hasta la altura 12, creo, ¿no? ¿O era capa 11? Creo que era capa 11, ¿verdad? Hasta capa 11 haré la bajada. Y ya luego pues ir explorando ahí para buscar diamantes y todo, ¿no? Ya veremos. Pero pues sí, aunque no avancemos, espero que les haya gustado. Recuerden que hay capítulos en los que es más luteo que nada. Y pues es lo malo de no tener maravilloso. De no tener pues materiales. Es lo malo, pero bueno. Mínimo empezamos eso y en un futuro le iremos avanzando a la cueva y ahora sí fuera de cámara espero conseguir todo para, y de hecho a lo mejor fuera de cámara le doy todo para que empiece la construcción y el siguiente día acabarla, ¿no? Ya le pensaré, ya iré viendo. Pero bueno, espero que les haya gustado, que apoyen, quieran seguir viendo y nos vemos en otros videos, gente, gracias por verme y adiós.